Muy pero muy buenas. ¿Cómo andan todos? Muy buenas. Tenemos un nuevo segmento que se llama 2 minutos de gaming. ¿De qué se trata? Se trata de eso, de información, de las cosas que se vienen, de chusmerío, puterío, todo. Pero obviamente de juegos. ¿No? ¿De qué va a ser, papá? ¿De qué voy a hablar yo? 2 minutos de puro gaming. Lo primero que tenemos es la BlizzCon, que fue con de todo, se reivindicó de lo que había sido el año pasado y presenta su secuela Diablo 4. Se vio un espectacular tráiler donde vas a poder jugar con 5 clases, reviviendo jefes del pasado y un posible estreno para el año 2020. Se rumorea que va a salir al mismo tiempo de lo que salga la PlayStation 5. Hablamos de Blizzard, hablamos de Overwatch 2, donde va a haber un nuevo héroe, vas a poder subir niveles a tus personajes, personalizar habilidades y obviamente nuevas estéticas y nuevos mapas garantizados. Ahora con los estrenos, ya del 5 de noviembre se vino Red Dead Redemption para PC, un juego bastante pesadito y quejas por parte de los usuarios que demandan gráficos altos con placas de alta gama. También se estrenó lo que sería Just Dance 2020, el juego de la compañía de Ubisoft para todas las plataformas con un set de canciones increíbles, mejores que nunca. El 8 de noviembre se estrena para mí lo que va a ser el juego del año, Death Stranding, la obra maestra del director japonés Hideo Kojima, protagonizada por Norman Reedus. Este juego promete experiencias únicas y modalidades nunca antes vistas. El 14 de noviembre, Age of Empires 2 Definitive Edition, clásico juego de estrategia con mejores gráficos, 3 nuevas campañas y 4 nuevas civilizaciones. 15 de noviembre, hablando de sagas conocidas, se estrena Star Wars The Fallen Order, juego por Respawn que va a ser en tercera persona y de un jugador. Va a ser estilo Souls-like, o sea que va a ser un poquito más difícil y con una historia que promete que te va a volar la cabeza. Mismo 15 de noviembre, se estrena la octava generación del conocido Monster Tamer Pokémon Sword and Shield para Nintendo Switch. Este es el verdadero juego de Pokémon que los fans estaban esperando. Un RPG pulido con nuevos bichitos y la misma obsesión enferma de juntar medallas para ser siempre el mejor. 19 de noviembre se estrena Narcos, Rise of the Cartels. Va a ser un juego similar a XCOM, o sea estrategia por turnos, y vas a poder elegir entre ser los agentes de la DEA o los carteles mafiosos. El juego advierte en su descripción plata o plomo. Y el 19 de noviembre también se estrena para mí lo que sería una locura, la nueva plataforma de videojuegos de Google, Stadia, donde conectás el Chromecast con un joystick y una suscripción que andás a ver cuánto te sale y vas a poder jugar a 60 frames por segundo con una latencia bajísima a 4K sin la necesidad de una consola y descargando juegos que ni siquiera lo descargás, lo jugás en el acto como si fuese Netflix. Es increíble, este puede ser el futuro, un gran futuro para el gaming, o puede ser un fracaso más a la lista. Bueno, esto fue 2 minutos de puro gaming, espero que hayas disfrutado y vamos a venir con más información, con más estrenos y más curiosidades en la próxima. ¡Chao, papá!